Hola Amabel televidentes, pues este proceso no solamente busca facilitar el voto electrónico en este caso, además da más transparencia al proceso electoral y facilita también el conteo de votos. Sopó es el primer municipio de Cundinamarca en llevar a cabo sus procesos electorales por medio de BOTEC, una iniciativa liderada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y que trae a Bogotá y sus alrededores el voto electrónico. Desde el año 2020 veníamos haciendo acercamientos a través de correos. De oficios con el IDEPAC para que nos facilitaran esta importante herramienta e implementarla en las elecciones de dos juntas de acción comunal del municipio. Quisiéramos que todas las alcaldías locales de, de, o los municipios de Cundinamarca que necesiten apoyo con elecciones en el terreno comunal o en el terreno ciudadano, cuenten con nosotros. Con Sopó vinieron, nos pidieron apoyo, hicimos toda la capacitación, la asesoría, el montaje. Botec es una plataforma a la que los electores pueden acceder con una tablet y elegir el candidato de su preferencia, la herramienta por ser digital garantiza 100% de efectividad eliminando el voto nulo. Este sistema de votación se utilizó acá en SoPo para elegir las juntas de acción comunal que antes se hacían en papel, pero hoy en día se hace de manera digital. Para nosotros fue algo muy novedoso porque como tal debemos ir al día con la tecnología. Ya se debe reemplazar todos esos sistemas de papel y ya adoptar por la parte digital. Además, ya las nuevas generaciones ya no utilizan realmente casi el papel. Algunos habitantes que antes no usaban las nuevas tecnologías tuvieron que entrar en el mundo de lo digital. Me ha tocado aprender, porque pues es algo para nosotros cuando yo estudié, pues no teníamos esos esas herramientas. A mi edad y todo ya pues estamos apenas como los niños aprendiendo a leer, nosotros estamos empezando a aprender a manejar los la, las, las modas digitales. El sistema también busca acabar con el abstencionismo e invitar a las personas a ejercer su derecho al voto. La intención es que esta iniciativa se pueda extender por más municipios en Cundinamarca. Desde el municipio de Sopó, aquí en Cundinamarca, informó Carolina Escandón para Enlace 13.